apreciamos acá al personal del municipio que está participando en una minga previa a lo que va a ser las festividades por el Día del Pescador durante los días 26 y 27 de julio aquí en Puerto López, específicamente en el barrio San Pedro. Si me permite, don Silvia, allá en la parte del fondo vemos al personal de higiene, también vemos al personal administrativo que ha sido invitado, para que sea parte de esta limpieza que se está dando de manera integral, de manera intensiva a lo largo acá del malecón, específicamente en esta parte. Aunque ya conversáramos extra cámaras con don Stalin Gómez, dice que la limpieza no solamente son por las fiestas, la limpieza es permanentemente la que se hace acá en el malecón de Puerto López. Y en este sitio, aquí donde estarán desarrollándose algunas actividades de carácter social, cultural, y también lo que va a ser el baile público el día sábado 27 de julio aquí en este sector. Puerto López estará viviendo sus fiestas del pescador artesanal, los héroes, los que se enfrentan diariamente al mar. Queridos amigos, esta es la panorámica que podemos informarle desde acá, el barrio San Pedro, donde vemos también, don Silvio, todo el comercio, la gastronomía que tiene Puerto López también. Es evidente el esfuerzo, el trabajo constante que se efectúa por parte de las personas que laboran en este sitio, en este lugar. Este es el detalle que le informamos, señoras y señores. Don Guillermo Santillana sigue informando de lo que ocurre en el Cantón Puerto López, desde acá al barrio San Pedro, con imágenes de Silvio Mero, reportó para ustedes Tony Quijije.